Dan emotiva despedida al primer actor Jorge Salinas, así fue el último adiós. Mariana Garza, Silvia Navarro y Fátima Bogio, fueron algunos de los famosos que estuvieron presente en el funeral del primer actor. Jorge Salinas, quien había presentado complicaciones de salud derivadas de la diabetes que padecía desde hace varios años, falleció el pasado 10 de junio a los 52 años. Su muerte conmocionó al mundo del espectáculo. Tras darse a conocer la noticia, actores, famosos y familiares acudieron a una funeraria ubicada en el centro de la Ciudad de México para darle un último adiós al primer actor. Punto la noche anterior, le dijo a mi mamá, ya, ya me cansé. Yo sí creo que cuando tienes ese regalo, habla del ser humano que es, de la persona tan hermosa que es y que se le da esa oportunidad de decir, ya me voy, que se queden bien, señaló Mariana Garza. Punto por su parte, Silvia Navarro, aseguró que falleció en paz. Señaló que esperan en un futuro rendirle un homenaje al primer actor. se fue muy agradecido, si creo que hay manera de que podamos trascender, este efímero paso a la eternidad no es nada. Hacerle un homenaje, él tiene un libro de poesía, dijo. Punto Fátima Bugio revela que Jorge Salinas sufría depresión. Ex esposa del primer actor, señaló que Jorge Salinas padeció de depresión durante los últimos años. Y recordó la relación y amistad que mantuvo con el famoso. Punto, fue mi novio, mi marido y fuimos grandes amigos hasta la fecha de ahora. Éramos amigos, claro que lo voy a extrañar mucho, lo quise mucho. Él tenía diabetes, lo habían operado hace como mes y medio o dos meses de su pierna que le quedaba, mencionó. Punto Fátima Boggio comentó que en una de sus últimas conversaciones con Jorge Salinas le había mencionado que su médico pensaba volver a operarlo. Punto él me comentó: El doctor me dijo que, si no me operaba, quizás pierda yo la pierna. Yo no puedo vivir ya, no vivo, si me quitan la pierna, ya dos piernas, yo no puedo, contó Fátima Boggio. Punto. ¿A qué se dedica Jorge Salinas, actor de Dos Mujeres, Un Camino, durante su ausencia en las telenovelas? El actor mexicano ha tenido que dejar las cámaras y regresar a una vida más sencilla. La pandemia de COVID-19 ha dejado muchas consecuencias en todo el mundo. No solo ha cobrado la vida de miles de personas, sino que también ha cambiado el panorama mundial, generando mucho desempleo, entre otras cosas. Pero en el caso de Jorge Salinas, actor de Dos Mujeres, Un Camino, su ausencia en las telenovelas no se debe a este factor, sino a que está dedicando su tiempo libre a un proyecto muy importante para él. El mexicano no solo ha aparecido en Dos Mujeres, Un Camino, sino también en otras grandes telenovelas como Tres Mujeres, Amores, Perros y Pasión y Te doy la vida, su última participación como actor en 2020. Sin embargo, a pesar que toda vida estuvo frente a las cámaras, el actor se está tomando un descanso y asimilando su nueva vida. A esto se dedica Jorge Salinas en su ausencia en las telenovelas. En una entrevista con el programa Mexicano Hoy, Elizabeth Álvarez, actriz y esposa de Jorge Salinas, comentó varios de los nuevos proyectos que tiene en mente llevar a cabo, tales como su propio canal de YouTube para compartir recetas de cocina, el cual ya cuenta con más de 45. 000 suscriptores. A raíz de sus nuevos proyectos, Marisol González, presentadora del programa, le pregunta sobre lo que hace su esposo luego que su contrato con Televisa terminó en 2018 y ahora que culminaron las grabaciones de la última novela en la que participó. Oye, ¿y quién se quedó con los niños? Preguntó González. Aymar y quién crees, pues Jorge. ahorita me habla y me dice, ¿cómo le pongo la mayúscula a tu tablet? Ayúdame por favor y yo, mi amor, resuelve, yo estoy aquí trabajando. Lo padre es que nos apoyan y está con los niños mientras, mujeres trabajando, empoderadas, comentó con mucha seguridad Álvarez. Sin embargo, en una entrevista reseñada en el portal Vida Moderna, el actor mexicano comentó que tras terminar su contrato con Televisa no solo se dedicó a su familia, sino que también regresó al teatro, alegando que esa rutina le permitía pasar más tiempo con sus hijos. Mi desempleo de 15 horas lo utilizo para ser padre, y para mí ha sido un regalazo, porque cuando haces cine o televisión, no puedes estar en casa, dijo Salinas. Jorge Salinas y su contrato con Televisa. Luego de 28 años, siendo parte de una de las cadenas de televisión más grandes de México, Televisa decidió no renovar el contrato de Jorge Salinas, el cual terminaba en mayo de 2018, lo que llevó a que el actor estuviera ausente del mundo de las telenovelas, pero solo por unos meses, ya que rápidamente fue reclutado por Imagen Televisión. Durante una entrevista con el programa La Saga, Salinas comentó cómo fue su salida de Televisa, comentando que no fue por decisión propia, a pesar que tenía algunas propuestas de varios proyectos con otros canales, entre ellos su participación en la telenovela Un Poquit. Durante una entrevista con el programa La Saga, Salinas comentó cómo fue su salida de Televisa, comentando que no fue por decisión propia, a pesar que tenía algunas propuestas de varios proyectos con otros canales, entre ellos su participación en la telenovela Un Poquito Tuyo, pero dada su exclusividad no podía hacer nada. No salí mal, mi contrato se terminó el 31 de mayo del año pasado, en 2018, y ya habían pláticas de imagen televisión conmigo, estábamos claros que teníamos un interés de ambas partes por hacer este proyecto. Esperé a que llegara el final del contrato, para poder hablar y decirle gracias por 28 años de estar aquí. Gracias a Emilio Azcárraga, comentó Jorge Salinas.